Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más. Vamos a hablar ahora del empadronamiento biométrico que ha comenzado ayer en el marco del calendario electoral con miras a las elecciones subnacionales. Está con nosotros María Cristina Claros, vicepresidenta del Tribunal Departamental Electoral, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas, muchas gracias, muy buenos días, un saludo cordial, muchas gracias por recibirme nuevamente. Vicepresidenta, ha comenzado ayer este proceso importante del empadronamiento con características muy específicas, ¿no? Claro que sí. Les comento y bueno, aprovecho esta oportunidad para comentar e informar a toda la ciudadanía que el día de ayer dio inicio a la actividad número 12 del calendario electoral de cara a las elecciones departamentales, regionales y municipales. El día de ayer se inauguró en el Coliseo de la Villa Santa Rosita el empadronamiento masivo. Contamos con la visita de vocales del Tribunal Supremo Electoral, el director nacional del CERESI, y esta actividad se realizó de manera coordinada con la dirección departamental del CERESI a cargo del doctor Adolfo Freire y el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz estuvo presente para acompañarlos en este acto inaugural del empadronamiento masivo. Esta actividad se está realizando desde el 3 de diciembre, que comenzó el día de ayer, y estará vigente hasta el 17. Invitamos a la ciudadanía para que pueda personarse a los puntos de empadronamiento y aproveche estos días y no esperemos hasta el último, como algunas veces suele suceder. Como siempre suele suceder. Doctora, ¿quiénes pueden dirigirse? ¿Quiénes son los llamados para poder registrarse en el registro? Es importante manifestar que se pueden registrar en este empadronamiento masivo aquellos jóvenes que hubieran cumplido 18 años o que vayan a cumplir 18 años hasta el 7 de marzo del 2021 para poder participar de estas elecciones subnacionales, para poder ser parte de la fiesta democrática. Asimismo, invitamos a los ciudadanos o ciudadanas que hubieran cambiado de domicilio para poder hacer este registro y poder votar con mayor comodidad cerca del lugar ya donde residen. Y bueno, en el caso también que hubieran cambiado los ciudadanos de departamento, pueden hacer el registro correspondiente. Asimismo, también pueden realizar la actualización de sus datos. Y si existiera algún ciudadano o ciudadana que nunca ha participado de elecciones, también es la oportunidad para que pueda hacer el registro correspondiente. ¿Y qué importante ese dato? Porque, por ejemplo, en el pasado registro biométrico, las personas que habían cambiado de domicilio no pudieron registrarse. Claro que sí. No nos olvidemos que nosotros tuvimos un empadronamiento masivo en enero del presente año y luego lo que se aperturó eran empadronamientos permanentes. Entonces solamente se daba la posibilidad de poder realizar el registro para aquellos jóvenes que hubieran cumplido 18 años. Ahora es nuevamente un empadronamiento masivo, por eso es que está aperturado para hacer el registro correspondiente del domicilio o del departamento. ¿Las personas que estén depuradas también pueden acudir ahora al registro biométrico? En realidad, las personas que hubieran estado depuradas o que hubieran estado inhabilitadas tienen un procedimiento correspondiente que deben realizar. Claro. En todo caso, en el caso, por ejemplo, de los inhabilitados por no haber votado, deben realizar el pago de las multas correspondientes. Y automáticamente se les vuelve a habilitar. Para poder estar habilitados. Por eso es importante que dentro del proceso de empadronamiento, cuando usted está haciendo el registro y corroboran su identidad al entregar la cédula de identidad vigente y original, usted, cuando le toque sacar la fotografía, colocar las huellas, firmar, luego de todo ese procedimiento le entregan una papeleta. En la papeleta usted debe corroborar que todos los datos consignados son los reales, que no se han equivocado en el primer y en el segundo apellido, ni en redactar sus nombres. Eso es muy importante, que usted verifique la fecha de su nacimiento para que no existan después problemas posteriores. Eso quería consultarle. Por ejemplo, si colocan mal el apellido de una persona, ¿eso podría inhabilitarme como votante? No podría inhabilitarlo. En realidad ya eso sería potestad de los jurados electorales. En el caso de que usted acuda a la mesa, no hubiera advertido este error, acuda a la mesa, están corroborando su identidad, ya es potestad de las máximas autoridades de las mesas de sufragio, que son los jurados. Pero por eso, invitamos, este es el tiempo que hay que estar alertas. Usted cuando vaya a hacer el empadronamiento o hacer algún registro, corrobore, porque en constancia el notario operador le entrega la papeleta con todos los datos consignados. Entonces usted, por responsabilidad, no nos olvidemos que existe una corresponsabilidad tanto del notario operador como del ciudadano. Usted lee sus datos. Si los datos son correctos, firma en constancia. Claro. Doctora, ¿cuántos puntos de empadronamiento biométrico hay en Santa Cruz? Muchas gracias. Es importante mencionar que en la ciudad tenemos 12 megacentros en los distritos 1, en el distrito 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Para ello, claro que sí, podemos mostrar el lugar de los megacentros.
Tenemos para ello el Distrito 1, el Coliseo Santa Rosita, que está en el barrio Santa Rosita, el Distrito 2, el Coliseo Gil Reyes, ubicado en la calle Dávila, entre Viveros y Sandoval, el Distrito 3, el Coliseo de la Cañada del Carmen, en el barrio Cañada del Carmen, Coliseo del Distrito 4, que es el Coliseo Santa Rosa, en el tercer anillo externo, entre Roca Aguilera, el Distrito Municipal 5, Coliseo Distrito Municipal 5, entre Avenida Alemana, Septo y Séptimo Anillo, y los demás coliseos correspondientes a los diferentes distritos municipales. La mayoría son coliseos, ¿no? Donde hay espacios amplios para que haya mucha gente. La mayoría son coliseos, donde tenemos nosotros el Centro Cultural El Bajío en el Distrito Municipal 10, que es correspondiente e importante manifestarlo. También en el Distrito Municipal 11 tenemos las ubicaciones e instalaciones del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, El Quemado. Para referencia, a Andrés Ibáñez se va a atender en el Distrito Municipal 11. Ay. Y también en el Distrito Municipal 12, que es la subalcaldía ubicada en la Avenida Bolivia, entre Sexto y Séptimo Anillo. Doctora, ¿cuáles son los requisitos que necesita llevar la ciudadanía? ¿Qué documento debe llevar el ciudadano? Es importante que lleve su cédula de identidad vigente y original. Y si usted va a realizar el cambio de domicilio, le recomendamos, si es que usted puede llevar, no es obligatorio, pero le recomendamos llevar su preaviso de luz y cobranza, de agua, de luz, el preaviso de cobranza. En todo caso, si usted no lo puede llevar, le recomendamos, por favor, que usted pueda darse una vuelta si se ha cambiado de domicilio para reconocer cuál es el recinto electoral más cercano para poder dar el nombre correcto, conocer el nombre del barrio, las calles, cómo se llama, el número de casa. Para ello, el notario operador, el empadronador, le va a realizar una pequeña entrevista para conocer a ciencia cierta dónde queda ubicado su nuevo domicilio. Bien, ahí está entonces. ¿Es imposible poder registrarse precisamente en el registro biométrico si la cédula de identidad está vencida? Sí, es un requisito obligatorio el presentar la cédula de identidad vigente. Perfecto, ahí está entonces. Estamos viendo en imágenes precisamente procesos de votación, procesos de registro biométrico. ¿Cuánto tarda registrarse aproximadamente? Aproximadamente 10 minutos. 10 minutos. Es importante también resaltar que dentro del registro biométrico lo que se hace es el tomar las huellas de los 10 dedos de la mano. Entonces la biometría que coloca, la información que está proporcionando cada ciudadano es única. Por ello se tiene que un ciudadano, un registro, un voto. Esa es la certeza que tenemos del padrón biométrico. ¿Por qué es importante el registro biométrico? Es importante porque con el registro en el padrón biométrico, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos, para empezar, dentro del procedimiento, como lo hemos mostrado en anteriores oportunidades cuando se ha realizado el simulacro, se colocan las 10 huellas de los dedos. Todos los dedos de la mano están registrados. Asimismo, se toma la fotografía para poder captar los datos de biometría de la cara, del rostro del ciudadano. ¿Y esto qué permite? ¿Qué permite? Por ejemplo, permite tener la confiabilidad en el padrón, pero ¿en qué sentido? En que las huellas de los dedos son únicas. Y si usted colocara los datos, por ejemplo, de alguna persona y quiere colocar la huella de otra, el sistema automáticamente se bloquea, porque es perfecto, porque tiene inclusive una certificación de calidad internacional que es la 54001. El registro biométrico lo que hace es dar confiabilidad entonces a las personas que están registradas, a los votantes, y da mayor transparencia en el proceso de votación. Claro que sí. Da certidumbre, ¿no? Porque no nos olvidemos que tenemos un ciudadano, un registro, el registro que está habilitado de acuerdo a la biometría, a los datos de las huellas de las manos, de los 10 dedos de la mano, a los datos del rostro de igual manera. Entonces, por eso nosotros tenemos la consigna de decir un ciudadano, un registro, un voto. Bien, vicepresidenta, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias por este espacio.